¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Aquí empezamos a pescar. Aquí les voy a dejar el video del día de hoy, un poco diferente en especie, pero ahí para que lo vean. Ahí vengo con mi compa Iván, mi compa Armando y mi compa Manuel Mendoza. Ahí anduvimos pescando un rato y qué chulada de paisaje. Pues aquí les dejo el video. Amigo, estamos bien prendidos, pero a ese robado. A ese algo robado, güey. A ese algo robado. Botete robado. Ojo, está pesado. Mira, amigo, es un botete robado. Mira. Botete robado. Mira, amigo, hay mucho botete hoy. Llegamos y los dos primeros tiros me rompieron el camarón. Y ahorita prendí este robado. Estos botetes son de los buenos. Vamos a ver si agarramos unos cuantos para filetearlos. Amigo, le vamos a dar tienda con este camarón 2, con un cabezal de allí de un cuarto de la marca XG con su triple. Vamos a ver si prendemos algo aquí. Se ve poquita actividad. Lo malo que hay muchos botetes. Vamos a ver cuántos camarones nos rompen. Amigo, ya aprendimos otra vez, amigo. Ya aprendimos otra vez. Ahí viene. Chihuilón. Hay actividad, pero chihuil. Pero hay especies que... Hay muchas especies que no buscamos en este día. Un chihuilón. Como les digo, hay movimiento, pero no es lo que buscamos. Te lo vamos a... No, le vamos a quitar el camarón para aventarlo para el agua. Dejó venir otro, amigo. Dejó venir otro. Quizá está peleando igual que el otro, que el burro. Está peleando igual. Miren el botetón. Cal. Miren el botetón. Hijo de puta. Se metió a las piedras. Ay, güey. ¿Dónde va?
¡Mira, Manuel! El amigo de este botete que hacer saca una buena lonja, ¿cómo no? Mira. Mira el botete de este, amigo. Además es que es el botete más grande que he sacado. Es de los buenos este. Mira. Con la plumita. Mira los dientones que tiene. Y buena pelea. Hay que seguir pescando, amigos. Hay que seguir pescando. Aquí mi compa Manuel trae otro botetón. Están saliendo los botetes, amigos. Yo estoy tirando con una pluma y el Manuel está tirando con un jig. Ese lo trajo robado. Puro botete marca Acme. Téngalo, Manuel. Bien grande el puro botete marca Acme XL, mira. Y así le estamos tirando, amigos, por mientras que se pudiera decir que se activa la pesca. Hay que pescar lo que hay por mientras. Ahorita le vamos a volver a tirar con camarón. A ver si se arrima un pescado bueno. Lo que yo estoy haciendo con la plumita la dejo caer y me la atrevo y ya el jaloncito para arriba. Como la plumita casi no tiene peso, la tengo que dejar más tiempo. Dejó venir otro, amigo. Dejó venir otro. Un parguito amarillito. Un buen parguito amarillito. Ya chilla este. Ya chilla con el camaroncito, con el cabezal de XG. Ahí está. La agarramos en la pura orilla. La cambiamos al camarón porque ya le cambiamos la plumita. Aquí está el camarón. Con el XG de cabezal. Amigo, hoy traemos otro. A ver, sea como botete también, le pusimos un jig. Porque están comiendo un poquito más lejos. Pero ahí viene otro botete, mire. Ahí viene un botete. Un pez globo. Un pez globo con un jig que nos regaló. Que nos regaló mi amigo Manuel. Mire. Vean el jigcito matón este. Viene agarrado. No viene robado, eh. Están tragando los botetes así. Ha de estar la mancha ahí que hasta ahí están comiendo. Aquí está el jigcito con el que estamos tirando. Es como de una onza este. Pero se mira matón y le vean. Vamos a tirar un ratillo más. Ahorita se puso en los comederos de gallo. Pero no es la idea. Hay que seguir sacando. A ver si prendemos una curvina ahí a fondo. Pero estamos llegando muy muy pegado al suelo, muy a fondo, porque el botete come más lentón, come lento el botete, el pez globo, y pues tenemos que trabajarlo más despacio. Pequeños jalones.
Botete. Botete. Ahí bien. Gato. Otro botete. ¿De qué fue día, Armando? Otro botetón, amigo. Ya casi ya nos vamos. Nomás aquí estamos esperando el raite. Y por aquí seguimos sacando botetes con el chichito. Amigos, pues así les voy a finalizar este video. Ahí sacamos unos botetes para los chicharrones. Estuvimos tirando con este jig. También sacamos con unas plumas. Ahí los señuelos que nosotros trabajamos, ahí los pueden encontrar en el señuelo Patasalada. Ahí para que se echen la vuelta a la página. Ahí para que la sigan y vean las novedades que han estado llegando. Muy buenos productos. Así que nos vemos la próxima. Saludos.